¿Qué tal, papi? ¿Cómo estamos? Súper, súper. Aquí estamos esperando mi turno para romper el peliculón aquí en Perú, Lima. Estamos activos representando Chile. Por cámara, vamos, play, vamos. 3, 2, 1, acción. Gente, ¿qué tal? Estamos aquí con Blake con el detrás de cámaras del sencillo de su nuevo álbum. Para cuando salga este detrás de cámaras, hermano, ya va a estar el álbum fuera. Ya va a estar afuera la entrevista también. Y nos contaste que venía un tema con la gente de Pablo Chile. Sí, de la Chile Gang. Un tema con Drago 200, Yamir también. Todos son de Chile. Aquí también da Basti. Estamos rompiendo, hermano. ¿Y cómo los conoces a ellos? ¿Cómo llegaste a ellos? Por las redes me hablaron. Y también una conexión ahí con Shader. Saludos a Shader de Colombia. Ok, ¿y qué más viene para ti? O sea, ¿todo es reggaetón el álbum? Reggaetón, trap, un poco de todo. ¿Piensas venir así más seguido para Perú, para hacer otros juntes? Sí, hermano, estoy puesto para la chamba. Tú sabes que ayer recién llegué y aquí estamos grabando el video y sale 26. ¿Quién te gusta en Perú ahí? ¿Alguien de la nueva que está escuchando? Hay varios, hermano, pero de verdad los nombres no me los sé, pero hay varios que he visto ahí. Muchos también me están contando de Rafael, Rafael Cocoa, ajá. Sí, hermano, con todos, yo estoy puesto aquí para sumar. Genial, hermano, un saludo a los seguidores de Métrica. Métrica, saludos, Blake Aguilar, no favorito, baby, yeah. Seguimos en el backstage del nuevo temite nuestro hermano Blake, ahí el Low en la entrevista que ya debe estar en YouTube para cuando salga este video. Anunció, di ahí la dejaste por abajo, ¿no? Dejaste que venía algo, se cumplió, son más de 5 minutos, mano, ¿cómo así se dio la conexión? Puta, en realidad, Mackay está detrás de todo esto, junto con Tony. ¿El cerebro? Sí, haciendo las conexiones. O sea, que uno como artista a veces se limita a hacer su chamba nada más, pero gracias a Dios estamos aquí, hermano, trabajando en conexión con Chile, un país que realmente está dando la hora, trabajando como tiene que ser. Y nosotros los peruanos no podemos ser la excepción, pero, hermano. Así que estamos aquí representando como corresponde. ¿Algo con un chileno que se venga para ti? Ahorita con mi causa, con Basti, estamos haciendo la vuelta ahí y estamos conversando para que haya más conexiones internacionales entre Perú y Chile, con él y con más artistas de allá. Genial, hermano. ¿Algo que le puedas contar ahí a los seguidores de Métrica, su guadito? Puta, hermano, estoy parado desde las 6 de la mañana, causa, chambeando. Dijeron a las 8 y mira la hora que es. Todavía no llegan los demás, pero ya es algo que escapa de las manos de uno, ¿no? Así que nada, a chambear nomás, que disfruten de esto. Genial, hermano. Ahí nos dijeron que Stromblack iba, luego que no, luego que sí, ahora no se sabe. ¿Qué puede decir ahí? Puta, hermano, realmente prefiero reservarme en mis comentarios. Solamente te voy a decir que estamos los que son, nada más. Y, o sea, ¿tú crees que ya en un futuro, ¿no? Porque se decía que se reúne después de 5 años. ¿Tú estarías abierto para hacer algo o ya no? Papi, yo estuve abierto, por eso estoy aquí, pero ya si él no vino, es decisión de cada uno, ¿no? Yo estoy puesto para la chamba y el que quiera venir a sumar, las puertas están abiertas y el que no, que dé un paso al costado, más nada. ¿Qué te ha dicho Basti del Perú, del género? Él no conocía casi nada de esto realmente. Yo he estado con él casi toda la mañana, hemos estado haciendo compras y hemos podido compartir un poco de lo que estás haciendo allá, de lo que se está dando aquí también. Yo le comento que hay mucho talento aquí en Perú. Él realmente no conoce a toda la escena, no conoce al público, pero tiene interés de que a través de mi trabajo y el trabajo que se está haciendo, que se acerquen más artistas de Chile para acá, para Perú, ¿no? Y que los peruanos también lleguen para Chile próximamente. Genial, hermano, un saludo para los seguidores de Métrica. Un saludote para mi gente de Métrica Latina, uno de los portales más serios que tiene la música urbana ahora mismo en el Perú. Así que vayan a seguirlo en todas sus redes sociales. ¡Está el flow! ¡Que no te falles! ¡La otra! Estamos con el Taita, que es parte de la crew que sale en el tema. 5 minutos, ¿no, hermano?
Sí, estamos poquito más de 5 minutos. La verdad que cada quien ha aportado su flow y el tema está bien bueno. Genial, hermano. Aquí hemos estado hablando detrás de cámaras que tú tienes ya varios años en la música, ¿no? Sí, formamos parte de una organización que se llama Negro Music. Estamos desde los 90 aportando a la música urbana. Cuando estaba la música tecnocumbia ahí de moda, nosotros metimos la música urbana a las radios, a la televisión y bueno, a los medios masivos. ¿Qué hacían? ¿Reggaetón? Sí, hacemos reggaetón, hacemos fusión de reggae con rap, que es lo que hasta el día de hoy se escucha por ahí en las texturas musicales. Por ejemplo, Slow Track tiene bastante influencia de reggae en su flow. En esta canción lo pueden escuchar, algo de raga por ahí, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Genial, hermano. ¿Hay algo que le puedas contar a los seguidores de Métrica que esté chambeando? Sí, para la gente de Métrica, pues estoy a puertas de sacar mi primer disco como solista. Tengo artistas invitados de la talla de Chaka Demos y Pliers, que son los artistas que tienen la canción de Ragamuffin más sonada en toda la historia de la humanidad. Así que ellos están invitados en mi disco, así como otros artistas más, Mr. Phillips, por ejemplo, Red Rat, General Degree y varios artistas que han sido nominados al Grammy del reggae jamaiquino. Así que espérenlo pronto. Genial, hermano. ¿Cuándo sale eso? Eso sale antes de fin de año con el sello Negro Music, que es mi sello, con mi hermano Diego Juan. ¿Cuántos temitas son? Son 13 canciones que son una bomba, en verdad. Sí. Purito reggae. Ragamuffin, es ragamuffin, es una mezcla, hay rap, hay algo de reggaetón por ahí, pero sobre todo ragamuffin, así que espérenlo que va a estar bastante bueno. Genial, hermano, un saludo a los seguidores de Métrica. Saludo para toda la gente de Métrica. Bye, 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 bye. ¡Buah! Estamos ahora con nuestro hermanito que llegó de Chile, hermano. No es común que vengan tantos artistas. Ahorita mismo está Aix, el puertorriqueño, grabando en el Callao otro tema, otro junte. Y nada, cada vez viene más gente para Perú, tú estás apoyando a la cultura. ¿Cómo así se da la idea de este tema? ¿Quién te habla? ¿Quién te comenta? Bueno, el productor del tema, el dueño también se comunicó conmigo y me plantearon este proyecto. Yo feliz de estar aquí en Perú, primera vez aquí en Perú y me gusta el movimiento peruano, así que aquí estamos dándole. Genial, hermano. Chile. ¿Qué más viene para tu canal de YouTube? O sea, porque este no es para tu canal, sino para el disco de Blaiko. Sí, sí. Bueno, varios temas que ya tengo listo, preparado, subidos ya con fecha, con varios artistas chilenos. Ahora ya me voy a Europa, llegando a Chile, así que ahí estamos viajando para todo el mundo con la música. ¿Qué artistas ahí de chilenos vienen en colaboraciones? Bueno, varios, el Bairito, Jairo Vera, varios. Todos allá, yo los conozco a todos, así que ahí estamos compartiendo música con todos ellos. Puertorriqueños también se vienen, bueno, ahora en Perú, italiano, así que ahí estamos dándole. ¿Qué es lo que te gusta del género de Chile ahora, mano? Que ya lo ves más grande, más crecido. Que se unen. Sí, no. Es que mejorar estamos haciéndolo, pero nos juntamos todos y hacemos fuerza, los chilenos. Así que más que nada eso se nota la fuerza que tenemos, los chilenos, juntos. Sí. Genial, hermano, un saludo para los seguidores de Métrica. Para los seguidores de Métrica, gracias por apoyar el movimiento urbano de aquí de Pátzcuaro, Corbalán, Chile, en la casa. Cuando sale este blog, probablemente ya la gente sepa que se viene algo en Canal de Métrica, un podcast con Handa. Estás dando muchas entrevistas, te vimos en Sony. No sé si se puede decir algo o no. Sí, 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 estamos buscando, nos están proponiendo muchas cosas chéveres, entonces estamos viendo qué camino seguir. Todavía no les puedo adelantar nada concreto, pero sí que se viene un EP súper duro y que ahorita voy a lanzar en unos 3 o 4 días un temita para mi mami y está. ¿Se puede decir un par de nombres ahí? Del EP, sí, obvio, va a estar Asmir, Son Infame, Stromblack. Por ahí va a estar Vinces, de la gente nueva, va a estar muy duro. ¿Quién más te gusta por ahí de los nuevos que están saliendo en trap o no sé? No, yo creo que todos los que están saliendo son muy duros. No te puedo dar nombres específicos, pero están chambeando bien su carrera. O sea, más allá de música, también el marketing es súper importante y le están dando. ¿Qué tal en Colombia? Más o menos, o sea, nos fue muy bien en cuanto a trabajo. Fuimos buscando bronce y encontramos oro, nos hemos reunido con gente muy importante del género. Tenemos ahora el apoyo de Colombia, de gente muy, muy, muy top, que no puedo decir el nombre, que nos va a ayudar a sacar adelante la carrera desde allá.
Pero bueno, anímicamente pues triste porque justo cuando estaba allá mi mami se me puso mal, entonces un poco la cabeza por allá y por acá al mismo tiempo. Por ahí vimos que el vuelo se les cayó, creo, algo así. No, no se cayó el vuelo, lo que pasa es que hubo una falla técnica, entonces tuvimos que bajar porque si es que salíamos con ese avión iba a explotar. Y de regreso lo que pasó con Avianca fue que me cancelaron un vuelo y tuve que llegar al día siguiente y pues yo tenía la urgencia de llegar. Genial, ahí quiero seguir, pero quiero que la gente se quede con las ganas para que escuche el podcast que viene contigo. Entonces, mándale un saludo a los seguidores de Métrica. Saludos para toda la gente de Métrica, Quijanda, La Nena de Fuego. Este martes vamos a estar haciendo el podcast. No sé cuándo va a salir, pero atentos. Estamos con el director del videoclip, hermano. Me parece que ya nos seguías por Instagram, Ferti Maná. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo así te llama para el proyecto? Aquí el contacto fue Tony Jax, un proyecto que me comentó desde un inicio que iba a ser un junte con Chile, tremendo, con artistas peruanos muy pegados. Y aquí estamos dándole, se presentó una propuesta, fue aprobada. Y aquí estamos ya el día del videoclip, por fin se dio, se logró. Estamos en un estudio bonito, tenemos pantallas, tenemos a todo mi equipo de Ferti Maná aquí trabajando. Somos, genial, hermano. No, sí. Somos más, algo de 10 personas aquí chambeando para que este proyecto salga a la luz y les guste mucho. Hermano, ahí he visto que has hecho unos temitas con Stromblack. Ahí un temita con sí. Stromblack creo que han estado moviendo. El último que grabé con Stromblack fue Apolo, junto con Lon Lizzy, logramos un Monumental Callao. Una experiencia muy bacán, igual fue un día de rodaje intenso y ya se estrenó el video, ahorita cuenta con más de 10.000 reproducciones. ¿Tienes alguna otra colaboración así internacional o esta es la primera? Ahorita, bueno, ya, primicia, les vienen unas cosas con Colombia también. Vamos a estar viajando para allá pronto y son los proyectos que se vienen. Sí, ¿cómo ves así a los filmmakers acá en Perú? Porque ya están que aparecen más, mano. Cuando arrancamos, sí, apoyamos a Pragmática, que vimos el único grupo así que estaba chambeando serio, pero ahora ya hay un montón ya. De hecho, esta es una corriente grande de filmmakers que está saliendo, de productoras audiovisuales. Lo que yo creo que falta un poquito más de unidad, ahorita a raíz de esta constancia van apareciendo más grupos y lo que necesitamos es unirnos para crear una buena industria aquí, porque al final nuestro producto visual es el que va a dar la exposición a los artistas. Entonces, en teoría depende un poco de nosotros, aparte de la canción, de que esto crezca como industria y también nuestro trabajo, ¿no? Un saludo para los seguidores de Métrica, hermanito. Métrica, muchas gracias por estar aquí en el backstage de Sin Miedo. Es un junte internacional con Chile, Perú y un trabajo de corazón de Ferti Maná con todo su equipo. Gente, ¿qué tal? Faltaba una persona más para cerrar el videito del backstage del nuevo tema de nuestro hermanito Blake. Estamos con Stromblack, hermano. ¿Cómo así? Primera vez que coincidimos, creo, en un backstage al menos, en un evento, no sé, la gente que fiel seguidora de Métrica debe saber. ¿Qué tal? ¿Cómo así te invitan al tema? Bien, acá justo Tony me hizo la invitación para el tema y zumbamos, le enviamos las voces y acá estamos, nos juntamos todos acá en Perú. De hecho, este proyecto lleva de Estados Unidos ya hace como 2 meses por ahí y ahora estamos haciéndolo la realidad, haciéndole videoclip acá en Perú. Ahora también estás chambeando reggaetón, ahí nuestro hermano Zeta nos ha contado que tiene unas cositas contigo. ¿Dónde te sientes más cómodo, en trap, en reggaetón? Yo en todo lo que es música, hermano, le estoy dando duro y con Zeta se vienen unos proyectos que a fuego. Zeta un duro acá en Perú dándole duro. ¿Qué viene para ti, hermanito, en tu canal de YouTube? Lo que viene de Stromblack es un álbum tropical, ya mismo se viene un álbum tropical con unos éxitos que han sido pirateados ya como Mayor de Edad, por ahí Morena y unos 5 más que vamos a lanzarlo en este mes, Stromblack, el álbum tropical. ¿Cuántos temitas, hermano? 6 temitas vienen, 6 temitas. ¿Full trap? No, full tropical, ritmos como dancehall, afrobeat, yeah, todo eso, todo lo que viene afro. Ajá. Genial, hermano, un saludo para los seguidores de Métrica ya, y dejarte ahí y hacer lo tuyo. Yo, WhatsApp, quiero mandar un saludo a mi gente de Métrica Latina. Estamos bendecidos en el nombre del euro y del dólar, iluminados por la casa de cambio de este tomba, purito track sur. Prr. ¿Cortamos?